Hola banda, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén muy bien. Hoy le vamos a dar a Minecraft. Hoy vamos a mostrar todas las construcciones de Halloween que hicieron en Bandacraft. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Y tu traje? ¿Tú se puso traje? ¿Y tu traje? ¡No, espérame! ¡Se me olvidó! A ver tu traje, a ver tu traje. ¡Oh! ¡Ey! Vamos a que, pues, a que nos muestren todo. Ya, cabrón, hable bien. Bueno, vámonos. Ah, pero me falta... ¡Que ya vamos tarde! Por eso, pero hay que anunciar que ya vamos, pues. ¿Cómo te tardas, mujer? Pues avisa. Bueno, la cuestión es esto, simple. De 1 a 3 se van a calificar las casas. El 3 es el más alto. Si hay empate, pues ya sería el chat escogiendo quién gana. Vamos para la primera casa y empezamos. Hola, buenas. Hola. Buenas. Es un monaguillo. ¿Cómo están, almas errantes? ¿Qué los trae por acá? Venimos solo a visitar. ¡Hala, bien visto! ¡Hala, madre! Bueno, les queremos presentar la tierra de la Santa Zanahoria. ¿La Santa Zanahoria? ¿Cómo que Santa Zanahoria? Bueno, si gustan pueden pasar para acá y ver los tributos que tenemos. ¡Bien visto, banda! ¡Santa Zanahoria! ¡Bien visto, banda! ¿Le echaron un chingo de vino? A ver, ¿qué te parece? ¡A la madre! Esto es un cementerio que tenemos dedicado a todas las almas que han sido víctimas. Están todos, banda. ¡Ey, miren! Por eso es que no podía usar el skin. Porque aquí está. Ah, mira. Por eso no la podía usar. Porque aquí está. Tenemos una lápida muy especial que encontramos acá. Un ser muy querido de nuestras tierras. ¡Ah! Huonejo, el mejor gato. Asesino el gato. Bueno, acá pueden ver la Santa Zanahoria. Oye, oh, esa zanahoria se puede comer. Pero, muchachos, sí, pero... He tenido una pequeña revelación cuando leía las escrituras. Necesitan confesar sus pecados. Ay, a la madre. Yo mis pecados. Hijos míos, confesadme lo que han cometido y serán perdonados por la Santa Zanahoria. Yo voy primero. ¿Por qué yo primero? Por la más pecadora. Me confieso de que robé una zanahoria. Está muy rica, ¿eh? Muchas gracias. Lo siento mucho por la persona que estaba por ahí. Y el muchacho atrás, me gustaría escuchar sus palabras. Sigo yo entonces. No fue intencional. Murió en mi visión, en mi vista, un gatito llamado Huonejo, el cual murió de causas naturales. Ahora son causas naturales. Sí, causas naturales. A continuación será un evento para limpiar sus almas de sus pecados. A la madre. Pero si yo me como las zanahorias. ¡A la madre! Pecadores, unidos en la búsqueda de las cuatro virtudes necesarias para superar esta prueba. Espérame, me están haciendo ruido. Gracias, Lucifer. ¡A la verga! ¡Tú! No. ¡Ese suscribió 2 meses! Acá había un camino, mira. ¿Vamos al camino oscuro o al esqueleto? Al esqueleto no se ve tan malo, ¿eh? ¿Qué hiciste? Nada. ¿Virtud, tal vez? ¡Uy! Agachada. Me va a matar algo atrás, se me va a agarrar alguien atrás y yo no me gusta. Así no. Oh, aquí está una virtud. Es una antorcha. Ah, pues la necesito, ¿verdad? ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Uy, qué loco! Acá está la virtud. Es la templanza, ¿ves esto? Te voy a dar una virtud en... ¡Ey! ¡Ey! ¡Espérate! ¡Me vas a matar! No, espérate. Pero, ok, ya tenemos la fortaleza de la templanza. ¡Ey! Cuidado, que tengo la templanza aquí en la mano y te puedo templar. Aquí hay otro barrigo. ¡Uy! ¿Lo agarraste? ¿Qué agarraste? ¿Qué agarraste? No he agarrado nada, me espantaron que en mi chat... Que yo tengo la prudencia. Ya, agárralo, vámonos. ¿Para dónde hay que ir? Ya venimos. Sí, pero este es el... ¡Oh! Aquí hay camino, ven. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué, qué
¿Qué es eso que veo allá? ¿Es un pistón pegajoso? O sea que... Sí. Es un ritual. Aquí está, aquí está, aquí está. Fortaleza. Ah, encontré otra. La justicia. Oh, acá hay texto. Dice, ¿qué dice? Presentar las virtudes reunidas. ¿Las, cómo las encontramos? Justicia. ¿Las acomodamos o...? Ya llegamos. Hemos expiado nuestros agua. Pecados. Agua, para arriba. Hemos sido purificados. Buenas, ¿cómo les fue en la prueba? En primer lugar, me mojé toda. Gracias, muchas gracias por el... por la bienvenida. Es una cosa muy bien hecha. 10 de 10. O sea, 3. Es de 1 al 3. 3. 7 de 10. ¿Cuál sigue? ¿Qué hay otra construcción? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de culto es esto? Tú? Lomo saltado. Fusión de comidas criollas. Arroz chaufa. ¡Ey! Es lo que me está... Es cierto, es un restaurante embrujado. El terror es la comida. Siempre llega tarde. Es un restaurante embrujado, pues. En forma de calabaza. Tenemos que votar. Uno, porque les faltó Inca Cola. Les faltó bebidas. No, es que está chido el concepto. Está chido el concepto. Casa de Codiceo. Esa es como la ciudad ¿cómo se llama? Ciudad vacía. Escondida. No. Escondida entre las hojas. Ciudad abandonada. No, Codiceo es el que hizo todo esto. Sí, el que hizo la ciudad abandonada de arena. Así es mi casa cuando está llena de arena. Oh, boy. ¿Buenas? ¿Qué fue eso? No, pues estaba aquí meditando y me entró el chamuco. Muéstranos su construcción. Ok, esa es la construcción de Krecher. Cuidado. Es una calabaza. Está bueno, No sabía que la arenisca roja se veía tan bien. Pues vamos a la siguiente construcción. Son dos. Esta es una mansión embrujada. ¡Oh! Ok, eso ya cambia la cosa. ¡A la madre! Eso fue orquestado, ¿verdad? Eso fue orquestado, loco. ¡A la bestia! Le dio un buen toque a esa madre. Que me parta un rayo si soy... Shazam. Pero se vio chido allá, Se vio chido allá. ¡Oh, mira eso! Wow. Parece un creeper. Oh, güey, los rayos le dan el toque. O sea, te hacen ver todo el panorama porque tiene mucha luz también. Buenísimo. Muchas gracias. Está bueno. A ver, gracias. Hola. ¿Cómo estás? ¡Hala! Ando sentado como... Ya, descansando un rato. Tengo flashbacks de Dark Souls 3. ¿Qué es esto? ¿Eso es tuyo, güey? El puente. ¿Qué más es tuyo? A ver. El puente, el cráneo y la chocita que hay aquí al lado. Ah, la casa, la choza. Vamos. Oh. Parece como cuarto de soltero, banda. Tiene todo junto. La cama, el armario, el refri. Güey, tengo que ver si es de soltero. A ver. Nada. No hay. Está vacío si es de soltero este refri. Hice la casa, esta fuente y el cráneo que está por fuera del portal. ¿Ese también lo hiciste tú, Corsu? Sí, sí. ¡Ah, huevo! Ese está genial, me gusta. Mira cómo se ve. Vamos con Aiko. Mis dominios. A ver, veamos. ¡A la madre! ¿Ves eso al fondo? Te va a encender la casa. Ok. Es una araña. Aiko, dinos. ¡Que truene! ¡Que chille! ¡Es una araña! Saliendo de la lava. Sí, sí. ¡Ey! Todavía no te metas, ¿no ha dicho? Aquí está mi trono. Avánzale, pues, avánzale. ¡A la madre! Aquí no puede caer un rayo. Y aquí está el trono de Aiko. ¡Ah! Mira, aquí tiene tronitos. Oh, está bueno, mira cómo se ve. Está
¡Hala, mira! Ahí está, ahora sí, calificación. La construcción de atrás. Mira esa entrada, mira esa entrada. Ok. No creo, no tiene la misma piedra. ¡Hala, no! Creo que no, ¿eh? O a lo mejor y sí. ¡Hala, madre! ¿Quién hizo esto? Hola. La hicimos con Jean, él. ¡Ay, es una vaquita! Jean, el patrón, mira. Está bonito, está genial. Dios. Te seguimos, tú guíanos. Sala del contexto. ¿Qué es esto? ¡Ay, madre mía, huevo! Llegamos a las carillosas. Gamster, te toca. Siéntate aquí. Ay, no puede ser. Bueno, patrón, apagar los contextos. Wow, esto no estaba preparado, la verdad, Va, digan su calificación. Está buenísimo, 3. Vámonos al siguiente. Hola, buenas, buenas, buenas. Oh my god, oh bueno. Boy, vámonos, otra experiencia. A ver, vamos. Pero aquí no es. Por acá tampoco es. Corre, que ya me está cansando, Me va a matar, el miedo. ¡Avancen! ¡Oh! ¡Me estoy muriendo de miedo! ¡Agáchate! ¿Cómo le hago? ¡Están metiendo! ¡Ayuda! ¡Quítate! ¡Estoy perdido! ¡Estamos perdidas! ¿Llegaron al final? ¡Ah! ¡Yo no lo encontré! ¡Ay! ¡Ahí voy! ¡A huevo! ¡A la madre! Parecía más grande en mi mente. ¿Qué es esto? Ah, aquí siguiente, nivel 2. Posdata, tires el pozo, no va a pasar nada. Debe haber un poco de agua abajo, creo. ¡Porque me lo dijo! ¡Woo! ¡No había agua! ¡Estaba congelada! ¡No mames! ¡Entramos en un backroom! ¡Ay! ¡No hay agua! ¡Entramos en un backroom! ¡Ey! ¡No lo puteé! ¡Hola, Juan Carlos! ¡A la madre! ¿Qué es eso? ¡Corre! ¡Me va a matar! Y no tengo, no sé dónde tengo el respawn. Por acá. No sé, ¿dónde está la salida? ¿Hay una salida? Estoy buscando en todos los lugares que puedo. Acá debe estar. ¡Ah, acá está el camino! ¿What? ¿Qué es esto? ¡A la madre! No veo nada. Ok, sí es por aquí. ¡Hazte para atrás! ¡Chao! ¡Ah, ya salimos! ¡Aquí está el agua! ¡Encontramos el agua! ¡Oh! ¡Eso es todo! ¡Oh, qué chido! ¡Me gustó la experiencia! Estuvo bueno, el backroom y todo, ¿Cuál es la siguiente? ¿Quién sigue? Feliz Halloween. Hola, mira eso. El mañoso y Janelis, a ver. Buenas, bienvenidos a Castillo del Conde Han y la Condesa Mañosa. A la madre, a la... ¡Uy! Una experiencia en... Vamos, ¿qué sigue? Pero tienes que subirte. Va, tú empujas. Si quieres, tú empuja. Me subo y tú empuja cuando esté listo. Ando ready. ¡Oh! ¡Hay un libro flotador!
¿What? ¿Qué fue eso? ¡Ah, la madre! ¡Me disparan y todo! ¿Puedo ir bajo el agua? ¿Con un carrito? No sabía esto, banda. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Estaba moviendo! ¡Ah, sí! ¡Sí se estaban moviendo, güey! ¡Oh, tienen una galería! ¡Oh! ¡Oh, qué bueno! ¡A la madre! Ok, este paisaje está buenísimo. ¿What? Ok, vamos a ver los detalles. ¡Está bueno! ¡Estuvo genial! ¿Ruperto? Y aquí está. Sí, sí vi que se movían. Ruperto. Laila. ¿Qué pedo? Hasta les pusieron nombres a todos. ¡Terrenator! ¿Terrenator? No, murió el Terrenator, banda. ¡Hala! ¡Vienen esto! Eso es como una araña. ¿Dónde? Este es como una araña. ¡Ah, es este. Una araña! ¡Ay, sí. Es una araña! ¡Qué loco! Pinche comunidad llena de talento. Ese caminito me encantó. Este pasadizo me encantó. Lleno de lava. Gracias, Jane. Estos sí van a tener una buena calificación por dos cosas. Los hicieron súper bien. Yo ya le puse mi calificación. Y tuvieron el traje. 3. Así que les pongo 3. Mira un barco, mira una calabaza enorme por allá, mira. ¡A la madre! A ver, Nejef, ¿la hiciste tú o quién la hizo? Yo solita. Pasen a la humilde morada. ¿Eso es la bandera de México? No, era algo hecho al azar. Ah, ok, sí. No, porque si hubiese sido, te hubiese dicho que... Como que para entrar aquí tenemos que pisar la bandera de México. No, hombre, no. ¿Para dónde vemos y qué hay? A la derecha, mi cocina. ¿A la derecha mi cocina con la mesina? Aquí. A la izquierda, una sala de descanso y lectura. Aquí es donde hace sus... maldades, como estudiar con una calavera a la izquierda. Eso es de malos. Y luego a la izquierda, ¿qué hay? Y a la izquierda están las tumbas de mis enemigos. Está hecho como lo de los cuatro elementos de la casa. Ah, ok. Gracias, Nejef. Me acordé tarde. No te preocupes, yo también. Vamos a la siguiente. Las mañosas Nightclub. Ahora sí viene lo chido. Casa de Deadgun, ok. A la madre. Con razón laguea, ¿no te está lagueando a ti? A mí sí me laguea. Habitación número 2. Es como un hotel. Es como un motel, sí. Son tubos. Estos son tubos, mira. Y hay luces y todo. ¿Qué le pones? ¿Qué le pones? Un 2, me gusta la idea, las mañosas, pero no le veo lo terrorífico, ¿sabes? Es Bueno, Red, ¿cómo estás? Hola, Red. Mira. Miren esos trofeos. Por eso es que explota, güey. Aquí es donde tiene la TNT metida en el culo. Mira. Eso sí. ¡Qué cozy! ¡A la madre! ¡Está bueno! ¡Aquí está un ataúd! ¡Aquí está un ataúd! A ver, me acuesto y me encierras. Ah, no se puede encerrar, olvídalo. Están buenos los ataúdes, ¡Ah, mira, aquí está un caldero! Está bueno, está bien ambientado el lugar. Me gusta. Muchas gracias, güey, muchas gracias. Está bueno, está bueno. Vamos al siguiente. Hola, a ver, dinos, ¿a dónde vamos? Te seguimos, a ver. Especiales de YouTube, 300. Y con 300K. Está muerto. No más. ¿Qué es eso? Rip antenitas. No, rip antenitas. ¿Qué es esto? Rip Reddit de Gamster. No. Ay, no puede ser. ¿Qué otro muerto hay por aquí? Báilale Jujutsu Kaisen.
Un chingo de muertos, un chingo de muertos por aquí, qué pedo. Una iglesia de muertos. Ah, es una iglesia. Tu novio cute. Ay, mi novio. ¿What? Lo atrapó. Oye, ¿por qué tienes a mi novio acá? Oh, hay más cosas. Hay más cosas, ven, ven. El culto está aquí abajo. A la madre. Reyes. Ah, son fanarts. Derek. Oh, fanarts. Es fanarts de Halloween. Sugar. Oh, ese está buenísimo. Este Kraken. Me encantó. Kraken. Mi loco. Rey de. Oh, este está buenísimo también. Rey de Niwise. Yo voy a hacer una así en para ver. Sí, en VR. Muy mal, espero que imaginé. ¡Hala! ¡Mira esto! Es la ojona. Y una versión. Ay, tengo que pedir una. ¿Y aquí qué hay? Galería Vandalowin. Vandalowin, noviembre 1 en Twitch. Imágenes de Discord, Camsart. ¡Oh, lo viste! ¡Qué pedo! ¡Qué loco! ¡Está genial! Muchas gracias. Gracias, Daki. Vamos a la casa. Vamos a la casa. Mi casa, 10 de 10. Mira, desde lejos se ve bien. Hagan de día para que se vea más chingón, por favor. De día, pero más tarde. Banda, tenemos la iglesia, la araña de Aiko, la granja de Estrella, el paseo de Hane y Maño, con calificación perfecta. Ya está la encuesta, ya está la encuesta, banda. Vamos a repasar. Esa es la iglesia. Esa es la araña de Aiko. Ese es el de la granja, el que tiene el laberinto y... tiene otras cositas por aquí. Ah, él tiene el del agua también. Y este es el de el paseo de Hane y de Mañoso. Ganó Hane y este Mañoso. Perfecto. Ganó Hane. Pero les debo decir que todos han sido muy buenos en general, la verdad. No puedo creer que hayan hecho algo tan increíble todos. Me gustó muchísimo. Y espero que a ustedes también les haya gustado. Foto acá, súbanse. Foto acá, súbanse. Espera. A la 3. 1, 2, 3.